Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Al Rey que viene, al Señor que se acercó, venid, adorémosle. Tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, te alaben. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud, y gobiernas las naciones de la tierra. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Al Rey que viene, venid, adorémosle. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios, que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Ven, Señor, no tardes, ven que te esperamos. Ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor. El mundo muere de frío, el alma perdió el calor, los hombres no son hermanos, porque han matado al amor. En el mundo de noche sombría, en el mundo de color, va en busca de una esperanza, buscando tu fe, Señor. Al mundo le falta vida, y le falta corazón, le falta cielo y la tierra, si no lo riega tu amor. Cuando entraré a ver el rostro de Dios.
la casa de Dios. Muéstranos, Señor, tu gloria. Pasa el mensaje, la
se lo murmura. Sin que hable, sin que pronuncie, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del hombre su lenguaje. Llega al otro extremo, nada se libra de su calor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. Venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Su gloria aparecerá sobre ti. Amanecerá el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Dice el Señor, arrepentíos. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. De nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Para realizar la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, recibamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, Dios, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Cuando la salva
misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Hermanos, oremos a Cristo el Redentor, que viene a librar del poder de la muerte a los que se convierten a Él, y digámosle: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, que al anunciar tu venida, Señor, nuestro corazón se sienta libre de toda vanidad. Ven, Señor Jesús. Que la iglesia que tú fundaste, Señor, glorifique tu nombre por todo el mundo. Ven, Señor Jesús. Que tu ley, Señor, sea luz para nuestros ojos y sirva de protección a los pueblos que confiesan tu nombre. Ven, Señor Jesús. Tú que por la iglesia nos anuncias el gozo de tu venida, concédenos también el deseo de recibirte. Ven, Señor Jesús. Con el gozo que nos da el saber que Cristo viene para hacernos hijos de Dios, digamos al Padre: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Lleguen a ti, Señor, nuestras plegarias y colma nuestros deseos de llegar a conocer más plenamente el gran misterio de la encarnación de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Amén por siempre. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Madre del Redentor, Virgen fecunda, puerta del cielo, siempre abierta, estrella del mar, ven a librar al pueblo que tropieza y se pierde. Recibe el saludo del ángel Gabriel.
gózate y alégrate de todo corazón, hija de Jerusalén. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor Jesús, que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Buenos días a todos. Este día, como todos los días, nos reunimos el cabildo y el clero de la Basílica para celebrar al Señor a esta hora y pedir por nuestros bienhechores vivos y difuntos. Hoy pedimos también de una manera especial por nuestros hermanos peregrinos de Autoaccesorios El Chapulín, que vienen a rendir su homenaje a Nuestra Madre Santísima. Que el Señor los bendiga, les conceda mucho trabajo y que a través de ese trabajo encuentren la providencia de Dios para que no les falte la casa, el vestido y el sustento. En este día, 5 de diciembre, es el quinto día del Dosavario que nos prepara a las fiestas de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Y como es tradición, nos visitan algunos sacerdotes presididos por uno de los obispos auxiliares de la Ciudad de México, la Arquidiócesis de México. Hoy nos preside la Santa Misa el señor obispo Armando Colín. Hoy pues lo quiero recibir de una manera pues muy alegre, no solamente porque pues bueno, eres mi amigo, mi hermano, sino también miembro de esta basílica. Sí, él fue miembro del Cabildo Colegial de Guadalupe, miembro efectivo, y bueno, lo sigue siendo espiritualmente, apoyándonos con su oración, con su trabajo, con su amistad. Armando, bienvenido, estás en casa, simplemente, pues hoy te la abrimos, es tu casa, es nuestra madre, y confiamos a tus sacerdotes para que juntos pues veamos por las ovejas o la nos impregnemos del olor de ellas y podamos cumplir también la misión de evangelizar y evangelizar con alegría y una alegría guadalupana. Bienvenido, Armando. En este ambiente de familia, en este ambiente de fiesta, preparémonos para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconociendo delante de Dios nuestras faltas, purificando así nuestro ser de toda mancha de pecado. En un momento de silencio, pidámosle a Dios perdón. Y digámosle juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos.
vayan hasta tu presencia, Señor, nuestras humildes súplicas, para que te lleguen del todo purificados nuestros anhelos de servirte, honrando el gran misterio de la encarnación de tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: regocíjate, yermo sediento, que se alegre el desierto y se cubra de flores, que florezca como un campo de lirios, que se alegre y dé gritos de júbilo, porque le será dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan las manos cansadas, afiancen las rodillas vacilantes. Digan a los de corazón apocado: ánimo, no teman. He aquí que su Dios, vengador y justiciero, viene ya para salvarlos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un venado el cojo y la lengua del mudo cantará. Brotarán aguas en el desierto, correrán torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque y la tierra sedienta en manantial. En la guarida donde moran los chacales, verdearán la caña y el papiro. Habrá allí una calzada ancha que se llamará Camino Santo. Los impuros no la transitarán, ni los necios vagarán por ella. No habrá por ahí leones, ni se acercarán las fieras. Por ella caminarán los redimidos. Volverán a casa los rescatados por el Señor. Vendrán a Sion con cánticos de júbilo, coronados de perpetua alegría. Serán su escolta el gozo y la dicha, porque la pena y la aflicción habrán terminado. Palabra de Dios. Gloria.
Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día, Jesús estaba enseñando y estaban también sentados ahí algunos fariseos y doctores de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. El poder del Señor estaba con él para que hiciera curaciones. Llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico y trataban de entrar para colocarlo delante de él. Pero como no encontraban por dónde meterlo a causa de la muchedumbre, subieron al techo y por entre las tejas lo descolgaron en la camilla y se lo pusieron delante a Jesús. Cuando él vio la fe de aquellos hombres, dijo al paralítico: Amigo mío, se te perdonan tus pecados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a pensar: ¿quién es este individuo que así blasfema? ¿Quién sino solo Dios puede perdonar los pecados? Jesús, conociendo sus pensamientos, les replicó: ¿Qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir? ¿Se te perdonan tus pecados o levántate y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, dijo entonces al paralítico: Yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó inmediatamente en presencia de todos, tomó la camilla donde había estado tendido y se fue a su casa, glorificando a Dios. Todos quedaron atónitos y daban gloria a Dios, y llenos de temor decían: Hoy hemos visto maravillas. Palabra del Señor. Gloria a Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Muy ilustrísimos señores canónigos, padres capellanes, hermanos sacerdotes que han venido conmigo de nuestra primera vicaría a participar en este quinto día del dosavario de preparación para celebrar un año más el 485 aniversario de las apariciones de la Reina del Cielo. Queridos diáconos, religiosos, hermanos, hermanas, peregrinos que han venido hoy, todos los que formamos parte de esta iglesia peregrina, gracia, alegría y paz en el Señor que viene. Hermanos y hermanas, deseo compartir con ustedes en este quinto día del dosavario guadalupano, lo que la palabra del Señor nos comunica a todos
los que participamos en esta celebración, referimos al contenido de lo que en la primera lectura se nos ha proclamado, siempre en el contexto de su significado de anuncio profético, como voz que ya acerca la salvación y el cumplimiento de las promesas mesiánicas. Estamos ante un texto de profundas y gozosas expectativas, pues se trata de una sección que es llamada Pequeña Apocalipsis, en donde el profeta exhorta a llenarse de júbilo porque el Señor está cerca. Dios mismo viene a salvarnos y proclama a todos los rincones de la tierra que se alegren. Tanto el yermo sediento, el desierto se transforma en un vergel diciendo: alégrate desierto y cúbrete de flores. Que florezca como un campo de lirios, porque Dios mismo viene a salvarnos. Y entonces el llanto y el dolor se transformará en cánticos de júbilo, porque la pena y la aflicción han terminado. Así, hermanos, hermanas, en esta expectante espera, aquella mañana, oh hermosa mañana, bendita mañana, cuando se ha disipado la noche y ha venido Dios, Dios mismo, a salvar a su pueblo. Se ha llenado de gozo este valle del Anáhuac, desolados hasta entonces nuestros campos y teñidos de rojo los riscos y abrojos por el fruto, por el frío helado de la noche. La negra sombra de la idolatría en nuestro pueblo, mas en este amanecer luminoso todo se disipa en la aurora luminosa de esta hermosa alborada. Él que va a nacer, el que está naciendo, el que viene a nosotros, el Emmanuel, a disipar las tinieblas del pecado y de la muerte. Él está aquí. Es la presencia del Señor que se asoma en la alborada de los nuevos tiempos. Y es ella, la de tez morena, la Virgen del Sarón, del Carmelo, del Tepeyac, quien lo porta en su seno para nosotros. Signo teofánico, Dios para nosotros. Iglesia madre, peregrina, fiel discípula, está aquí. Así, la experiencia personal del mensajero, de la Reina del Cielo, nos muestra a su Hijo, como es presentada por Valeriano en el Nican Mopoua, y nos hace comprender el sentido de esta visita celestial, narrando así. Era sábado, muy de madrugada. Juan Diego venía en pos del culto divino. Al llegar junto al cerrillo llamado Tepeyac, amanecía y oyó cantar arriba del cerrillo. Semejaba canto de varios pájaros preciosos. Callaban a ratos las voces de los cantores y parecía que el monte le respondía, sus cantos muy suaves y deleitosos. Se paró Juan Diego y dijo para sí: por ventura soy digno de lo que oigo, quizás sueño, ¿dónde estoy? ¿Acaso en el paraíso terrenal que dejaron dicho los viejos, nuestros mayores? ¿Acaso en el cielo? ¿No es acaso, hermanos, hermanas, un eco celestial profético del designio misericordioso de Dios en el cumplimiento del oráculo de Isaías que hemos escuchado en estas nobles tierras de la Anáhuac, cuando nos dice: saltará como un venado el cojo,
y la lengua del mudo cantará. Hecho tomado del Evangelio en el marco de los signos salvíficos realizados por el mismo Jesús para dar a conocer que el reino de Dios ha llegado y en él se cumplen los oráculos de los profetas, como lo hemos escuchado en el Evangelio. Entonces, al ver la fe de aquellos que descolgaron al paralítico dentro de las tejas, le dijo: yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y ve a tu casa. El paralítico se levantó, tomó la camilla y fue glorificando a Dios. Todos daban gloria a Dios. Y el acontecimiento guadalupano, la piadosísima Virgen Morena nos indicó el motivo de su presencia. Oye y ten entendido, hijo mío, el más pequeño, que es nada lo que te asusta y aflige, no se turbe tu corazón, no temas esa enfermedad, ni otra alguna enfermedad y angustia. No estoy yo aquí que soy tu madre, no estás bajo mi sombra, no soy yo tu salud, no estás por ventura en mi regazo. ¿Qué más has de menester? Con este portento, entonces, hermanos y hermanas, se presenta nuestra madre como la gran misionera, continuadora de la misión evangelizadora de su hijo y es, por tanto, formadora de misioneros. Así como ella dio a luz al Salvador del mundo, trajo el Evangelio a estas bellas tierras, manifiesto por su mensaje y en su persona, la Señora del Apocalipsis, la Rosa del Sarón, perfume y aroma del Líbano y del Carmelo, candor de Sion. Entonces, nuestra Madre, la Virgen María, quien desde entonces, por su fe y obediencia a la voluntad de Dios, así por su constante meditación de la palabra y de las acciones de Jesús, es la discípula más perfecta del Señor, como nos dice en el documento de Aparecida, en el número 265. También, desde la cruz, Jesucristo confió a sus discípulos, representados por Juan, el don de la maternidad de María, que brota directamente de la hora pascual de Cristo. Jesús, habiendo visto a su madre, le dice: mujer, he ahí a tu hijo. Luego dice al discípulo: he ahí a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Jesús, en ese momento, nos entrega a María como madre espiritual, no solo del creyente, sino de toda la comunidad de creyentes que es la Iglesia. María Santísima, verdadera Madre nuestra, ella, como madre, intercede continuamente por nosotros ante su Hijo. Ella siempre nos indica el camino a Cristo y nos concede las gracias necesarias para caminar. Es importante recordar que la Virgen María entonces fue solemnemente proclamada como Madre de la Iglesia en el Concilio Vaticano II el 21 de noviembre de 1964. En el momento de la Encarnación, María acepta ser la madre del Mesías, del Salvador, y a la vez, necesariamente, madre nuestra. Ella es la madre de la cabeza, y en el orden de la gracia, se convierte también en madre del cuerpo místico. María da luz virginalmente a Jesús en Belén,
y María nos da a luz como iglesia al pie de la cruz. Cuando tiene su otra anunciación y acepta ser madre de todos los creyentes, darnos a luz conllevó dolor. No se desgarraron sus entrañas, pero sí su corazón. Ella nos engendra en la vida sobrenatural. Jesús, desde el Tepeyac, nos entrega a María, su madre, como madre nuestra. Desde la montaña, ella comunicó el motivo de su presencia. Ella luego le habló y le describió su santa voluntad. Y le dijo: sabe y ten entendido, tú, el más pequeño de mis hijos, que soy la siempre Virgen Santa María, madre del verdadero Dios por quien se vive, el Creador, Señor del cielo y de la tierra. Deseo vivamente que se me erija aquí un templo para en él mostrar y dar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa, pues yo soy vuestra piadosa madre. A ti, a todos vosotros juntos, junto con los moradores de esta tierra y a los demás amadores míos, que me invoquen y en mí confíen. Allí escucharé sus lamentos y remediaré todas sus miserias, penas y dolores. Así pues, hermanos, hermanas, como madre de tantos, fortalece los vínculos fraternos entre todos. Alienta a la reconciliación y al perdón, y ayuda a que los discípulos de Jesucristo se experimenten como una familia, la familia de Dios. En María nos encontramos con Cristo, con el Padre y el Espíritu Santo, como hermanos, hijos de Dios. Concluyo esta reflexión tomando el fragmento de la homilía del Papa Francisco, que pronunció en la Plaza de San Pedro con motivo de la clausura del año jubilar extraordinario de la misericordia, el 20 de noviembre del 2016, cuando dijo: muchos peregrinos han cruzado la Puerta Santa y, lejos del ruido de las noticias, han gustado la gran bondad del Señor. Damos gracias por esto y recordamos que hemos sido investidos de misericordia para revestirnos de sentimientos de misericordia, para ser también instrumentos de misericordia. Continuemos nuestro camino juntos. Nos acompaña la Virgen María. También ella estaba junto a la cruz. Allí ella nos ha dado a luz como tierna madre de la Iglesia, que desea recibir a todos bajo su manto. Ella, junto a la cruz, vio al buen ladrón recibir el perdón y recogió al discípulo de Jesús como hijo suyo. Es la madre de la misericordia, a la que encomendamos todas nuestras situaciones, todas nuestras súplicas, dirigidas a sus ojos misericordiosos, que no quedarán sin recompensa. Por tanto, hermanos, hermanas, muchos peregrinos vienen aquí, a este santuario. Vienen aquí diariamente para escuchar las cosas de Dios, que María, nuestra madre, madre de la Iglesia, discípula y misionera, nos enseña para anunciarlo. Ella, aquí en el Tepeyac, intercede siempre por nosotros y nos sigue mostrando a su Hijo, que es nuestro Salvador, es el camino hacia el encuentro definitivo con Él. Que Dios nos ilumine, nos bendiga a todos
por intercesión de nuestra Madre Santa María de Guadalupe, podamos hacer vida las enseñanzas de nuestro Maestro. Vamos ahora a presentarle al Señor nuestras necesidades. Levantemos, hermanos, nuestra alma al Señor y confiémosle nuestras peticiones, pues los que esperan en Él no quedarán defraudados. Unámonos a cada petición diciendo: Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, para que la Iglesia, al confesar que en Cristo, nacido de Santa María Virgen, se han cumplido las promesas hechas a los padres, se preparen con alegría para recibir los bienes que Dios nos promete realizar en su última venida. Oremos. Ven, Señor Jesús. Para que los hombres superen la tentación de creer que con sus solas fuerzas pueden encontrar el sentido de su propia vida. Oremos. Ven, Señor Jesús. Para que los que tienen dificultades en creer hallen en la esperanza de los cristianos una luz que los conduzca a su encuentro con el Señor. Oremos. Ven, Señor Jesús. Para que quienes ahora nos alegramos por la venida del Hijo de Dios en la carne, podamos recibir el premio de la vida eterna, el día de su retorno final de los tiempos. Oremos. Ven, Señor Jesús. Por el excelentísimo Señor Armando Florencio Colín, obispo de la primera vicaría, por todo su presbiterio, para que el Señor lo siga bendiciendo en su trabajo pastoral. Oremos. Ven, Señor. Por los peregrinos de Auto Accesorios en Chapulín. Oremos. Ven, Señor Jesús. Dios todopoderoso y eterno, que nos mandas preparar el camino de Cristo el Señor, escucha nuestras oraciones y haz que recibamos dignamente a tu Hijo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Presentamos para vivir.
oremos todos juntos, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, estos dones que te ofrecemos, tomados de los mismos bienes que nos has dado, y haz que lo que nos das en este tiempo presente para aumento de nuestra devoción se convierta para nosotros en prenda de redención eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres, en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la nueva alianza y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, el humilde San Juan Diego y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Norberto, a Monseñor Armando Colín, al orden episcopal, a Monseñor Enrique Glenn y rector de este santuario, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Obedientes a las palabras de Jesús, que es nuestro Maestro, nos dirigimos a nuestro Padre con la plegaria que Jesús mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Thank you.
Este es Cristo, el Señor Jesús resucitado, que habita en medio de nosotros, y es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Dichosos ustedes que han sido invitados este día a participar del banquete del Señor. Es paz, planta, fe.
Oremos. Te pedimos, Señor, que nos aprovechen los misterios en que hemos participado, mediante los cuales, mientras caminamos en medio de las cosas pasajeras, nos inclina ya desde ahora a anhelar las realidades celestiales y a poner nuestro apoyo en las que han de durar para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A través de esta bendición, hacemos la intención de bendecir sus objetos de devoción cristiana, rosarios, escapularios, imágenes de la Virgen, imágenes de los santos, de nuestro Señor Jesucristo. Imploramos de manera particular la bendición de Dios sobre nuestra persona, para que nos proteja de todo peligro, nos libre de todo mal. El Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.